Muy buenos días, bienvenidos a su clase de lengua. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando, vamos a continuar estudiando los diferentes recursos estilísticos, las llamadas figuras literarias. Para ello, pues vamos a recordar qué es esto de las figuras literarias. Recordemos, ¿qué serán las figuras literarias o qué son las figuras literarias? Pero antes vamos a comentar la reflexión. La reflexión en este día va en relación a lo que es el bullying. Y para contrarrestar el bullying, pues vamos a utilizar ese valor que estuvimos expresando y estuvimos descubriendo y estuvimos reforzando en nosotros referente a lo que es el respeto. Entonces acá vamos a hablar lastimosamente, ¿verdad?, de un tipo de violencia, un tipo de violencia virtual, en la cual, pues, cuando nosotros utilizamos estas redes de comunicación masiva, de comunicación social, pues a veces se cometen este tipo de violencia virtual, ¿verdad?, el famoso bullying. Entonces, ¿qué vamos a tratar en este día de reforzar? Bueno, todos nosotros somos libres de compartir nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y todos nosotros nos merecemos ese respeto. Si yo no comparto mi pensamiento, mi forma de ser, mis valores, mis costumbres con alguien que está publicando en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, está publicando una imagen, está publicando algún video, pues simplemente yo voy a ignorar eso, voy a hacer caso omiso, no le voy a escribir ningún comentario porque yo voy a respetar que esta persona pues está publicando lo que a él le parece bien o lo que a él le parece mal, independientemente, ¿verdad? Entonces simplemente si a mí me agrada algo, pues entonces yo le puedo comentar, lo puedo felicitar, le puedo dar ahí un su like. Pero si no me agrada, pues entonces yo voy a respetar su publicación y simplemente no comento, no denigro y nada, ¿verdad? Y ahí estaríamos respetando definitivamente ese derecho que todos tenemos de opinar y el respeto que todos nos merecemos, ¿verdad? El hecho de que la otra persona piense diferente a lo que yo pienso referente a un tema, entonces yo voy a respetar y simplemente no voy a comentar. Vale, entonces ahora sí, ya creo que ya nos quedó tiempo un poquito de recordar y de pensar y de canalizar esa idea. ¿Qué son las figuras literarias? Entonces, miren qué bonito aquí como lo tenemos. Son formas no convencionales de utilizar las palabras, de manera que, aunque se emplean con sus acepciones habituales, se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, que las alejan de ese uso habitual. Entonces, las figuras literarias están utilizando el lenguaje común y corriente que nosotros utilizamos para comunicarnos, pero lo hace de una forma no convencional, de forma tal que al combinar estas palabras vamos a tener esas particularidades que pueden ser en cuanto a sonidos, pueden ser en cuanto a orden, ¿verdad? El uso de sustantivos, el uso de adjetivos, el uso de verbos, o en cuanto a significado, que va a cambiar ese uso habitual y nos va a dejar a nosotros como que en un momento pensando, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo que nos quieren decir? Para ello nosotros vamos a estudiar tres figuras literarias en esta clase. La primera se llama onomatopeya. Esta es una figura que consiste en la imitación de un ruido o sonido natural. También se refiere al fenómeno que se produce cuando una palabra sugiere acústicamente el objeto o la acción que la significa. Entonces aquí tenemos una canción en inglés, una letra en inglés, donde yo puedo ver, pues en este caso, esto que está aquí en rojito, ¿verdad? El boom clap, boom clap. Ese sonido que se está representando, que puede ser una imitación, en este caso de boom, ¿verdad? Entonces, eso es onomatopeya, eso es lo que se estaría representando. Veamos otro ejemplo. Aquí vamos a recordar los sonidos onomatopeicos, lo que se está queriendo representar en varios momentos. Por ejemplo, cuando yo escucho un reloj, o sea, normalmente yo voy a decir que escucho un tic-tac. Muy bien.
Si yo escucho el sonido de una campanilla y el que hacen, ¿sí? Al recibir también un ligero choque, las copas u otras cosas de cristal, puede ser ese tintín, ¿verdad? Tintín. El ruido, explosión o golpe, ese ¡pum! El ruido del agua al sumergirse por el desagüe, glu glu. Entonces, estos son onomatopeya exclusivamente de ruidos. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, estos sí son bastante usuales, ¿verdad? Nosotros ahí podemos imitar esos sonidos, esos ruidos que son sonidos onomatopéyicos realmente. También hay otra forma donde a través del sonido de ciertas vocales o ciertas consonantes, nosotros le podemos dar una armonía vocálica y tratar de reproducir un cierto sonido. En el caso acá, a este, un verso de Garcilaso, ¿verdad? En el que se reproduce el sonido de una colmena. Vamos a leerlo y usted también vocalícelo, por favor, y va a sentir ese siseo en el uso de la consonante S. Y vamos a tratar de darle esa fuerza cuando lo leamos. Dice, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Lo vamos a leer nuevamente y le vamos a dar siempre esa fuerza en la letra S. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Entonces, ese siseo con la consonante S es lo que va a tratar de imitar el zumbido de una colmena. Y este es otro ejemplo de estos sonidos onomatopéyicos. Y ahí vamos, y ahí tendríamos estos ejemplos de lo que es esta figura literaria llamada onomatopeya. Vamos con la siguiente figura entonces. Vamos a hablar ahora de la elipsis. La elipsis lo que hace nada más es suprimir algún elemento léxico del enunciado, pero teniendo cuidado que no podemos alterar su sentido. Estas palabras pueden ser sintagmas u oraciones dentro de un contexto, ¿verdad? Entonces tenemos una canción que se titula Todo pasa de Carla Morrison. Entonces dice, me siento cada vez menos viva, derrotada y confundida. ¿Por qué tenemos en este caso un asterisco? Porque la palabra, en este caso, perdón, la frase me siento, la estamos omitiendo en esta frase, en este momento. Entonces, lo voy a leer completo así como está ahí y después le vamos a agregar esas palabras para que usted vea esa supresión. Bueno, mejor primero lo vamos a incluir y después usted va a ver esa supresión. Me siento cada vez menos viva, me siento derrotada y me siento confundida. Sin saber qué hacer, no logro entender. Entonces, ahí estoy utilizando toda la frase. Ahora, ¿cómo lo leeríamos al aplicar elipsis y suprimir entonces esa frase me siento? Dos veces la vamos a suprimir. Dice, me siento cada vez menos viva, derrotada y confundida. Sin saber qué hacer, no logro entender. Entonces, el objetivo de la elipsis es darle un poquito más de rapidez al enunciado, ¿verdad? Pero siempre teniendo en cuenta que no puedo alterar ese significado, no puedo alterar ese sentido de lo que se quiere expresar. Veamos otra canción, dice, oiga, mire, vea, de la Orquesta Guayacán. Se huele a caña, tabaco y brea. Usted está en Cali, ay, mire, vea, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Entonces, este es otro ejemplo de elipsis donde estamos observando y estamos percibiendo que se está omitiendo la frase si huele. Si huele a caña, si huele a tabaco y si huele a brea, usted está en Cali, ay, mire, vea, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Entonces, esa es la figura literaria llamada elipsis, en la cual consiste en suprimir ciertos elementos que pueden ser palabras o pueden ser sintagmas, dice que inclusive pueden ser oraciones, pero en otro, en un determinado contexto, teniendo el cuidado de no alterar el significado del enunciado, ¿verdad? Lo que estamos analizando. Pero aquí es para que usted lo pueda ver.
Vamos entonces con la siguiente figura literaria llamada oxímoron. Esta figura literaria oxímoron indica una combinación en la misma estructura semántica de dos palabras o expresiones con significado opuesto, originando un nuevo sentido, pero en el que en el contexto se hacen compatibles. Por ejemplo, en la canción dice Nothing Else Matters de Metallica. Aquí usted puede verlo. Vamos al siguiente ejemplo, porque ya saben que yo soy mala para el inglés. Vamos al siguiente ejemplo. Qué tiernamente hieres. ¿Qué es lo que está diciendo realmente acá San Juan de la Cruz? Qué tiernamente hieres. O sea, si alguien nos lastima en cuanto a nuestros sentimientos emocionalmente, pues no puede ser algo suave, algo tierno, ¿verdad? A eso es lo que se refiere el oxímoron. Está contraponiendo, en este caso, pues dos palabras bastante importantes, porque tiernamente, que es algo suave, algo dulce, con la otra palabra que es yes. Veamos otro ejemplo. Es hielo abrasador, es fuego helado. Francisco de Quevedo. Hielo abrasador. Fíjense que acá de hecho tendríamos también sinestesia, pero vamos a analizarla desde el punto de vista del oxímoron, porque realmente es lo que nos interesa. O sea, de hecho ya hemos visto que hay en ciertas frases que podemos tener dos o más figuras literarias. Y en este caso tendríamos sinestesia, cuando dice fuego helado, ¿verdad? También. O hielo abrasador, pero toda la frase sería entonces en este caso oxímoron. Cuando dice es hielo abrasador, es fuego helado, ¿qué está diciendo realmente? Está confrontando dos términos, porque si es hielo es frío y si es abrasador sería como que muy, como muy afectivo, digámoslo así. Pero si es fuego sería nuevamente afectivo. Sí, mucha fuerza, y si es helado nuevamente sería frío. Entonces, es hielo abrasador, es fuego helado, eso es oxímoron nuevamente. Porque lo que está haciendo es utilizando dos palabras con un significado opuesto. ¿De acuerdo? Veamos entonces cómo vamos a terminar esta clase. Vamos a recordar, por favor, estas figuras literarias están en su libro texto en la página 79. Ahora bien, dentro de esto vamos a realizar las actividades que nos proponen. Por ejemplo, dice en la actividad 1, escribe la letra de la figura literaria que corresponde a los siguientes fragmentos. Vísteme despacio que tengo prisa. Entonces, literal A dice que es onomatopeya. Letra B, perdón, sería elipsis y letra C, oxímoron. Leamos nuevamente el fragmento que nos están pidiendo. Vísteme despacio que tengo prisa. Hay dos palabras ahí que se oponen. Ya lo logro ver, muy bien. Despacio y prisa, muy bien. Entonces la figura literaria que estamos utilizando en este caso es oxímoron y le vamos a escribir la letra C. Veamos el siguiente ejemplo. Indudablemente están dormidos. Voy a tocar más duro a ver si salen. Tontón, 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 torón, tontón. Miguel Ángel Asturias, el señor presidente. Yo creo que ahí no nos perdemos y ya usted sabe perfectamente correcto cuál es la respuesta. En este caso es literal A porque estamos utilizando onomatopeya. Después dice, identifica la figura literaria en el siguiente fragmento. Déjame en paz, pacífico furioso, villano hidalgo, tímido arrogante, cuerdo loco, filósofo ignorante, ciego lince, seguro cauteloso. Estamos viendo una infinidad ahí de conceptos contradictorios, perdón, en este caso cuando dice, déjame en paz, pacífico furioso. ¿Cómo puede ser algo pacífico y a la vez furioso? Tímido y arrogante, filósofo e ignorante. Entonces, muy bien, aquí estamos utilizando la figura literaria llamada oxímoron. Excelente. Entonces, ya lo otro, esto sí va a ser individual, necesito que usted ahí en el libro me escriba.
Otro ejemplo de oxímoro, ¿cómo lo formaría usted? Ahí una frase chiquita lo puede hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. Trabajaríamos también, por favor, pero esto sí se lo voy a dejar a ustedes, en la página 80. También podemos avanzar llenando la página 80. Por favor, estos minutos que vamos a tener en lo que usted espera la siguiente clase, vamos a trabajar lo que es la lectura, lectura mecánica individual sobre Tierra de Infancia por Claudia Lars. Ahí necesito que usted vaya avanzando en los capítulos. Recordemos que ya de la próxima semana vamos a evaluar. Entonces, pues tenemos suficiente tiempo, ¿verdad? Sugerencia, lea un capítulo así el mismo día, ¿verdad? Si usted puede leer dos o más capítulos, excelente. Pero si inició un capítulo este día, por favor, termínelo para que no pierda la idea. Y siempre sugerencias, ¿verdad? Subrayemos personajes, subrayemos características de estos personajes, hechos importantes, esas acciones importantes que están marcando, pues, cada capítulo en esta historia que nos está recordando Claudia Lars referente a su vida. Bueno, nos estaríamos viendo en la próxima clase, ¿verdad? Muchísimas gracias por su asistencia, chicos. Siempre recordarles que podemos ver las clases del Ministerio, ¿verdad?, de Educación en la Televisión Nacional o escucharlas a través de la radio. Así que, feliz día, bendiciones y a leer mucho y sobre todo a disfrutar. Gracias. Hasta pronto.